Hola chicas, chicos, bienvenidos a este video. Espero que la cámara esté derecha. No sé si está chueca. A ver. Creo que ahí está derecha. Creo. Espero que no esté muy chueca. Bueno, aquí les traigo mis productos terminados del mes de marzo. Por cierto, déjenme contarles que les estaba contando que me había sentido mal y yo les echaba la culpa al trabajo y el estrés y eso, y resulta que no era eso. De hecho, el domingo grabé un video que se los voy a compartir este sábado. Era una primera impresión de una crema con color de The Balm. Y en ese video le estaba diciendo, ay, es que hoy me he sentido un poco mal y quiero algo ligero, algo fácil, rápido. Entonces, por eso elegí ese producto para aplicármelo ese día y pues aproveché para hacer la primera impresión. Resulta que ese día me sentí muy, muy mal, traía mucho dolor de estómago y esa noche me la pasé en urgencias en el hospital y traía una gastroenteritis, o sea, inflamación de los intestinos, etc. Y me la pasé internada y me la he pasado en cama los últimos 3 días. Hoy ya tengo energía de grabar y de maquillarme. De hecho, ya está aburrida de estar tanto acostada, etc., viendo tanta televisión. Entonces decidí grabar mis productos terminados y bueno, por eso voy a compartir los productos terminados primero, después les voy a compartir la primera impresión de esa crema color de The Balm. Bueno, ahora sí, mis productos terminados. Ah, voy a empezar pues por lo que está aquí sin ningún orden en particular conforme van saliendo. Aquí tengo este body wash, es un jabón líquido para bañarse de coco y papaya, la marca es Nubian Heritage y este yo lo compré en Varacost. He visto esta marca en Whole Foods, creo. Y de hecho, esta misma marca tiene una que se llama, otra línea que se llama Shea Moisture. Y esa se vende en Target y en Walmart. Y hay una que es Coconut Hibiscus, que huele súper similar a esta. Este se supone que es un body wash que es antiedad, iluminador y reafirmante. Sí lo volveré a comprar, me gustó mucho. La espuma que hace es súper, 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 así como que mousse. Entonces, incluso me sirve para rasurarme las piernas sin que se me resequen. Sí me gustó, sí lo volvería a comprar. De hecho, compraría de nuevo. Ahora compraría el set del body wash y la crema humectante. Y nada más que ahora quiero probar un aroma diferente. Pero sí, sí volvería a comprar esta esencia en el futuro, esta fragancia. Pero definitivamente la siguiente quiero que sea otra para probar qué tal. Este no es un producto mío, es un producto que era de Sasquatch y después Lily lo aprovechó. Es un shampoo para perritos, este es de la marca One Earth y es shampoo para, dice puppies. Anda un gato corriendo de afuera. Entonces es para puppies, dice con argan oil y la esencia, según esto, la fragancia es de violetas, de campos de violetas. No sé, pero huele riquísimo. Lo quiero volver a encontrar. Este producto dice que pues es ecológico, que no tiene químicos, ni colores artificiales, ni parabenos, ni fosfatos, que es libre de jabón, derivado de agua natural, limpiador de coco, aceite de argán, aceite de jojoba. Y bueno, entonces según esto es ecológico y biodegradable, etcétera. Y este lo compré en PetSmart. Y si lo vuelvo a encontrar, sí lo volvería a comprar. Me gustó mucho. Me terminé unas pestañas postizas de Ardell. Este es el Twin Pack de las pestañas 120 Demi. Sí las volvería a comprar. Creo que ahora me voy a comprar el paquete que trae 4 pares, que cuesta como 8 o $9. Me terminé este Moroccan Argan Oil de Organics. Después de este me queda un shampoo y acondicionador de Organics y estoy tratando de terminarme todo lo que tenga de esta marca porque pues no es libre de crueldad y este producto me gustó mucho, huele muy rico, solo se ocupa bien poquito, la verdad es que no sé qué tanto haga para mi cabello, qué tanto bien le haga, siento que a lo mejor me calma un poquito el frizz y siento que le da un poco de brillo. Pero siento que eso se puede lograr con otros productos. Lo que me gustaba mucho de este era el aroma. Le daba un aroma muy limpio, muy fresco, nada exagerado a mi cabello, nada que se peleara con el perfume. Entonces, la verdad me gustaba mucho. Ya me lo terminé. Ahorita estoy utilizando el It's a Ten y creo que con eso estoy feliz. Pero si quisiera algún producto más similar a este, a algún serum, probablemente probara la marca Marc Anthony. O a lo mejor me iría por algo de Paul Mitchell. Con el dolor de mi corazón me terminé la BB Cream de Flower, acaba de estar en mis favoritos, la acaban de ver.
Y algo que contribuyó a que me lo terminara es que la traviesa Lily la agarró y la mordisqueó, o sea, le pueden ver ahí los agujeros. Esta Lily se come lo que sea, o sea, ya ven que la secadora colecta pelusa, si se me cae, la agarra y se la come, y al rato la vomita, o sea, es una loca. Entonces se comió mi BB Cream y ya me la terminé, me gusta mucho, sí la volvería a comprar. Esta y la de Physicians Formula para mí son lo mejor que he probado en la vida en cuanto a BB Creams. O sea, sirven perfectamente como bases de maquillaje. Terminé el acondicionador de Desert Essence, el Coconut Conditioner. Y la verdad me gusta mucho. Este es libre de silicona, 100% vegano, libre de gluten, libre de... ¿cómo se llama? Trigo. Es una fórmula biodegradable y libre de crueldad. Entonces yo la recomiendo mucho, es yo creo que lo más puro, el acondicionador más puro y más limpio que te puedes poner en el cabello. Si desenreda, a lo mejor no es tan rápido como los acondicionadores que están llenos de siliconas, pero sí desenreda muy bien el cabello, no te lo deja todo el pelo todo pesado y sin vida. Entonces me gusta mucho, lo recomiendo, ya lo volví a comprar. Si vieron mi haul de Byracos, vieron que ya lo volví a comprar. Me terminé un shampoo, un dry shampoo Batiste. Me queda uno, en el último haul que hice de Ulta, que ya fue hace tiempo, me compré dos. Me queda uno y ya le queda súper poquito, yo creo que este mes me lo termino. No lo volvería a comprar, ustedes saben que para mí esto ha sido favoritos del 2013 al 2014. A mí me encanta Batiste, sobre todo este dry shampoo para cabello oscuro, pero si han seguido mis videos con el Cruelty Cutter App de Beagle Freedom Project, me di cuenta que Batiste no es libre de crueldad, a pesar de que aquí dice vegano y no prueban animales, o sea, lo dice aquí, pero no es libre de crueldad. Batiste le pertenece a la marca Church & Dwight y esta marca sí, esta empresa sí experimenta con animales, por lo cual Batiste se va a la basura y no lo vuelvo a comprar. Tres serums, uno es nada más una muestra. Me terminé el serum de Avalon Organics de vitamina C, el Vitality Facial Serum. Me encanta, esto es lo que uso todas las mañanas antes de aplicarme el maquillaje. Si vieron mi rutina de la mañana del cuidado de la piel, saben que esto es lo que utilizo. Me lo terminé, ya lo reemplacé, ya lo volví a comprar en Byracost. Aunque ahorita estoy utilizando una muestra que me salió en una compra de Sephora que también contiene vitamina C. Pero nada más, o sea, siento que me gusta. Cuando me termino un producto, siento que está bien darme un break antes de, o darme un break antes de continuar con lo mismo. Entonces, estoy utilizando esa muestra antes de volver a este de Avalon Organics, pero si me gusta mucho, obviamente si lo volveré a comprar, ya lo compré. En la noche estaba utilizando el Lazy Razor Facing Serum de Physicians Formula. Este es antiedad. Me imagino yo que este es para pieles más maduras, es más fuerte de lo que yo necesitaba. A lo mejor para el invierno no me estaba cayendo tan mal, pero como este invierno no estuvo tan seco como otros, siento que sí le cayó un poco pesado a mi piel y me salieron bastantes brotecitos. La primera vez que utilicé, porque esta es la segunda botella que compro, la primera vez que utilicé me encantó, pero esta vez la utilicé con otros productos de la misma línea. Entonces siento que eso me cayó pesado. La crema humectante me la terminé el mes pasado y eso fue lo que más pesado siento que le cayó a mi piel. Pero bueno, ya me la terminé y por el momento no la volvería a comprar. Yo creo que a lo mejor en unos años más sí volvería a comprarla. También esa misma línea de Physicians Formula me terminé esta congelador de líneas de expresiones, Expression Line Freeze, y es básicamente, contiene un rolón, lo aplastas, sale la crema y según esto te lo ruedas por tus líneas de expresión y según esto las paraliza. Mary Kay tiene un producto similar que es una cremita especializada para líneas de expresión. Siento que la de Mary Kay me daba más efectos, pero no compro Mary Kay. No lo volvería a comprar, tampoco tengo así como que súper arrugas, entonces no es algo que siento que necesite. Con el cuidado de la piel que estoy utilizando ahora, el serum que les mostré mis favoritos de Juice Beauty, siento que mi piel está súper bien y no necesito nada más. Otro serum que utilicé, de hecho, cuando me terminé el de Avalon Organics, utilicé este de la marca Origins. O sea, aquí así es la presentación completa. Yo tenía esta muestrita, nada más me alcanzó para dos usos. Y este es un serum, es un serum poderoso antiedad. Lo utilicé dos veces, no tengo mucho que decir de él. Es ligero, no queda pesado, no queda grasoso, pero tiene un aroma muy desagradable. No lo compraría y Origins no es libre de crueldad. Me terminé una crema de ojos de Jess to Blueberries. Esta crema me hubiera gustado mucho. Me duró yo creo que un año completo este tarrito. Yo creo que sí, un año completo. Inicialmente me gustó mucho, llegó un tiempo que ya no sentí que le hiciera mucho a mis ojos. Así como que ya después mis ojos se acostumbraron a
a la crema, entonces como que no la sentí tan efectiva. Entonces me voy a tomar un break antes de volverla a comprar. Sí la volveré a comprar en el futuro, pero creo que, bueno, ahorita estoy utilizando la que les mostré en mis favoritos del mes, que es la que estoy utilizando, que era una muestra de la marca Fresh. Pero cuando me termine esa, incluso no volvería a pasarme inmediatamente a esa. Creo que voy a comprar otra marca y ya después, en el futuro, probablemente volverá a esta. Esta es una muestra de un limpiador en aceite y gel de Bosch. Ya saben que están de moda los limpiadores, los aceites limpiadores, o sea, desmaquillantes, como el de MAC, de Sephora, Josie Maran, creo que hasta Garnier ya sacó uno. Este es de la marca Bossia y yo pedí esta muestra porque a veces Sephora te da la opción de pedir las muestras porque yo creía que Bossia era libre de crueldad, pero no lo es. Esa es otra marca que dice que no es prueba en animales, pero no es libre de crueldad. Entonces, aparte que esto no era realmente un aceite, era más bien como un gel, no sentí ninguna diferencia a otros geles que he utilizado, no se me hizo nada extraordinario. La presentación es súper bonita, eso sí, la botella, si la ves tamaño completo en Sephora, de hecho ahorita me está doliendo el estómago, se ve súper bonita y yo creo que era una de las razones por las que me llamaba la atención, pero no es algo que compraría. De la marca Kala compré estas esponjitas de celulosa natural. La primera vez que las probé, Vale me las mandó en nuestro intercambio. Yo encontré estas rositas en Mega Eder en Hermosillo, me costaron 33 pesos, venían dos. Me terminé una, la otra la estoy utilizando por el momento y sí las volvería a comprar. Estas toallitas limpiadoras de maquillaje de la marca e.l.f., estas son las exfoliantes. Estas cuestan $3 y nada más traen 3. Las otras tradicionales traen 20 y cuestan $3. Estas casi no me gustaron, son exfoliantes pero son demasiado duras. Y ya saben que a mí me gustan las exfoliantes así como que, que te raspen. Pero es demasiado severo para removerse los ojos, el maquillaje se me hace que es demasiado fuerte. Obviamente tienen un lado suave, entonces es lo que utilizaba para limpiarme los ojos, pero no se me hace que son necesarias, preferiría comprar las regulares, entonces estas no las volvería a comprar. Me terminé una barra de jabón de lavanda, té y carbón. Y esta me la traje del hotel cuando fuimos a Port Angeles en nuestro viaje tour Twilight, que fuimos a visitar las ciudades de la película. De ahí me lo traje, me gustó. Yo creo que no lo volvería a comprar porque pues no se vende. Era una muestra, era un jabón de hotel. Me terminé un limpiador facial de la marca First Aid Beauty. Este también me salió en una muestra en una comprita de Sephora. Me alcanzó para dos usos. De hecho, me limpió la cara súper bien. No tiene ninguna fragancia. La verdad no sé el estatus de esta marca, si es libre de crueldad o no, no tengo mi celular. No sé, creo que estoy bien con mis limpiadores, el de Trader Joe's y el de Avalon Organics. Por el momento siento que con eso estoy bien. Ahora sí tengo, bueno, un par de productos de cuidado de la piel y creo que ya un poquito de maquillaje. El aceite de maracuyá de Tarte. Me lo terminé. Este lo utilizo cuando uso mascarillas de arcilla. Que o sea, súper limpian los poros y que necesito que a lo mejor mi piel recupere un poquito de ese aceitito que la piel necesita para lubricarse. Entonces utilizo el de maracuyá o el aceite de argán o el aceite de coco, de jojoba, no sé. Me gusta rotar, me gusta darle, porque todos los aceites tienen diferentes nutrimentos o Creo que esta de lo que traigo, esta infección me está causando un poquito de tontera. Pero creo que le dan diferente nutrición a nuestra piel. Oh my god, no, no puedo hablar. Pero bueno, si quieren más adelante, cuando recupere mi cordura y pueda hablar y hacer sentido, les hago un video de los aceites para que los uso y pues sus propiedades. Pero bueno, este es de Tarte, no lo volvería a comprar porque Tarte pues no es libre de crueldad. Aunque en Ipsy me salió una botellita de este tamaño también, entonces. Sí tengo otro de esos que voy a utilizar, pero no es algo que volvería a comprar yo. Esto también me salió en una Ipsy, es la mascarilla Hey Honey Take It Off. Es de esas mascarillas que son un gel, te lo aplicas, se secan y después te las pelas. No sentí absolutamente nada con esa mascarilla, siento que era muy superficial, o sea que muy por encimita te la quitabas y no sentías nada. He usado mascarillas que en este formato que realmente se pegan a la piel y te las quitas y tú sientes que realmente se están retirando células muertas de la piel.
que incluso penetran a los poros y te sirven como esas banditas de Bioré que te quitan los puntos negros. O sea, hay mascarillas que hasta te quitan los puntos negros o espinillitas que tienes en la piel. Esta la sentí demasiado superficial. Se me hace que pasarme el exfoliante Ocean Salt de Lush sería más efectivo que esta mascarilla, aunque dice que no es libre, que no experimentan con animales, por cierto, pero no es algo que correría a comprar, no me gustó. Muy emocionante, me terminé un hilo dental de la marca Johnson & Johnson, no lo compraría de nuevo, este creo que se lo dieron a mi esposo en el dentista, Johnson & Johnson sí experimenta con animales, no es algo que compraría. Ah, me terminé el de Sleek de Urban Decay por fin, ya tenía bastante con él y la verdad es que casi no uso eso de los setting sprays, no es como que mi fuerte, no me llaman, la verdad no siento que ninguno sea así como que súper efectivo, el de Mary Kay me ha gustado más y todo el mundo habla muy bien del de Sleek, pero la verdad es que el rociador está horrible, no le queda nada, el rociador está horrible, o sea, te escupe unas gotas súper gordas, o sea, me quedaba una gotota súper gorda, después se me corría y me desmaquillaba. O sea, en lugar de fijarme el maquillaje, siento que me lo desfiguraba más. Entonces, yo sé que este es de la versión vieja, ya mejoraron el empaque, lo renovaron, entonces a lo mejor el spray, el rociador es mucho mejor ahora, pero no me quedó una buena impresión. Me gusta más el de Mary Kay, que de hecho los dos están hechos por Skindinavia. Que Skindinavia es libre de crueldad, Urban Decay no. Urban Decay le pertenece a L'Oréal. Entonces no es algo que volvería a comprar. Me terminé dos correctores. De hecho, si vieron los productos que me quiero terminar, tenía tres correctores, de los cuales ya me terminé dos. Este me tardé, yo creo que tengo 2 años con este corrector y me tardé muchísimo. De hecho, con los dos tengo casi 2 años. Con este tengo un poquito más. Pero este sí lo estuve utilizando casi todos los días hasta que se acabara y por fin creo que le quedó un bordecito, pero ya no me quise pelear con él. Ya cumplió su función. Este es el Olay CoverGirl en Olay Simply Ageless en tono 215. Inicialmente me gustó mucho. Tiene muy buena cobertura. Me servía muy bien este tono para iluminar y darme cobertura. Pero siempre se me quebraba, se me desbarataba, así como que al final del día se me hacían esas líneas y era lo que no me gustaba. Y ya después sentí que perdió efectividad, o sea, era tan viejo que ya sentía que no me duraba todo el día cuando volvía del trabajo a mi casa, sentía que ya se me veían los ojos cansados, entonces, pues obviamente después de 2 años iba a perder efectividad, pero inicialmente era muy bueno. Este formato ya no existe, ahora lo venden en una botellita que se presiona, entonces yo quiero pensar que ese formato al ser más cremoso no se reseca y no causa esas grietas que este me causaba, pero no es algo que volvería a comprar, no compro CoverGirl. Otro que tenía casi 2 años con este producto es el Dream Lumi de Maybelline. Está todo borrado ya. Pero realmente no es como que lo estuve utilizando 2 años. Lo tuve guardado mucho tiempo. Cuando me terminé ese, empecé a utilizar este. Yo creo que me duró 2 semanas y se me terminó. Entonces, este es un producto que se termina muy fácil. Y lo estuve combinando con otro corrector que también me quiero terminar, que es de la marca London. Rimmel by London. Porque aquel es un tono más similar a mi tipo de piel y tiene mejor cobertura. Ese no tiene cobertura, pero ilumina muy bien. Entonces, ese dúo me gustaba mucho. Por sí solo no lo recomiendo, apenas que de plano tengas así como que el área de las ojeras súper, súper bien. Que no tengas nada que ocultar. Entonces, si nada más quieres iluminar, sí lo recomiendo. Pero si tienes ojeras, ocúltalas con un corrector y te recomiendo este para iluminar. Yo no lo volveré a comprar, es de Maybelline. Maybelline no es libre de crueldad. De la marca Dr. Brand, y esto lo voy a guardar porque es de mis 5 productos que me quería terminar para el 5 de mayo. Ya me terminé el Pores No More, que es un primer. Y este tenía una textura de mousse muy similar al filtro solar que utilicé en mi rutina de todos los días de la mañana. Sí me gustó, no sé qué tanto cubra los poros, la verdad, los poros no es mi problema. Pero sí me gustó como primer, no es algo así como que súper extraordinario. Sé que Dr. Brandt es caro, no es algo que compraría. No sé su estatus en cuanto a si experimentan con animales o no. El Cruelty Cutter App no tiene esta marca registrada, entonces me decía así como que el estatus desconocido. Esta muestra era súper chiquita, según yo me iba a durar bastante tiempo y así como que en una semana me lo terminé. Entonces, lo voy a guardar para cuando haga mi reporte final de los 5 productos para el 5 de mayo, pero pues esto ya me lo terminé. Ahora estoy utilizando el de la marca Dr. Brand, el que mandaron en la última Ipsy, que es según esto matificante.
No terminé, me quería terminar este esmalte de Mary Kay, es súper viejo, o sea, esta presentación ya no la hace Mary Kay, hacen una más flaquita. Y me lo quería terminar, pero ya está seco, es viejísimo, se va a la basura. Y era edición limitada, entonces por eso no me pongo a dar detalles de qué producto es. Y de los productos que me quería terminar también, tengo este delineador, delineador L'Oreal Infallible en color pink. Y era este que estaba utilizando con otro delineador de LA Colors y el color beige de los glosses de NYX. Y ya me terminé el delineador, realmente no me lo terminé de usarlo, me lo terminé de que cada vez que lo quería usar se me quebraba y se me quebraba hasta que no quedó nada. Entonces pues ya se va a la basura. Y esos son todos los productos que me terminé este mes. Aún tengo así como dos o tres productos por ahí que estaban así como que a punto de terminarse. Pero dije, o sea, todavía les queda. No es como que los voy a vaciar en el excusado y bajarle para decir que ya se terminaron. Los voy a utilizar y que ya cuenten como abril. Y bueno, esos son todos los productos. Espero que les hayan servido estas mini reseñas. Díganme si se han terminado algún producto últimamente. O si han utilizado alguno de los que yo les mencioné y les han gustado, no les han gustado. Y bueno, sí, díganme qué se han terminado. Si les gustó o no les gustó, me lo recomiendan. Pero que sea libre de crueldad. O sea, si me lo van a recomendar, que sea libre de crueldad. Si no, se lo pueden recomendar a otras personas que estén leyendo los comentarios, como sea. Les mando muchos besos. Y bueno, espero sentirme completamente bien pronto. Para poder volver a la normalidad y tener sentido cuando hablo. Aunque siempre he tenido así como que muy poquito sentido, incluso cuando estoy 100% sana. Les mando besos. Bye bye.